dulce o salado, seco o mojado, Nito o Mestre. Los opuestos siempre se juntan porque se necesitan, hasta que un día no se necesitan más, se separan y los que más sufren son los hijos. El rock tiene, claro, por supuesto, sus opuestos. Estamos hablando claramente del sistema Morse, de la vida hamburguesa, en fin. Pero el principal opuesto, la principal oposición a este maravilloso movimiento que alguna vez fue, es la policía. No hay duda que esto es un típico enfrentamiento a lo largo de los años, el rock versus la policía. Vamos a ver entonces un documental de los 60, donde vamos a ver el accionar de la policía para frenar el avance del hipismo, que nace prácticamente en esa época. Lo vemos. El hipismo, un nuevo desafío para la institución. Detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Hoy vamos a ver qué procedimiento tenemos que hacer cuando nos encontramos con un hippie y su compañera la hipa. Recuerden, se escribe hippie e hippia, pero se pronuncia hippie y hipa. Se escribe hippie e hippia, se pronuncia hippie y hipa, o hippie y hipa. ¿Es esto una pareja de hippies? No, el hippie es puto. El hippie es puto. Y la hipa también es puto. La hipa también es puto. Acá hay una pareja de hippies. Ya mismo vamos a dirigirnos hacia ellos. Hola, hippie. Hola, hipa. Les propongo un buen baño, comprarse ropa decente en Etam y anotarse en una escuela de caligrafía en vez de vaguear en la plaza. Los hippies no contestan, básicamente porque están drogados y calientes sexualmente entre ellos. Están drogados y sexualmente muy, muy calientes entre ellos. Vamos a ver entonces qué hacemos cuando presenciamos una escena obscena entre hippies. Miren cómo los mismos empiezan a besarse. Hola, hippies. ¿Por qué en vez de besarse en la plaza no van a un guindado o van a un cine y se besan fuera de la vista de los demás? Los hippies no responden. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Desde esta humilde posición y sin alterarnos en demasía, con el mismo palo estiramos el brazo y decimos: ahora van a ver qué lindo el amor libre. Fin. Por supuesto que todo el tema del hipismo venía acompañado por el tema candente y problemático de las drogas. En este documental vamos a ver cómo la policía se preparaba para enfrentar este flagelo. La policía encaraba raudamente este problema años antes de que después la empezaran a vender. Ahora en clase trataremos de detectar un narcótico a través de sus efectos. Veamos qué reacciones provoca en un ser humano. Hay un cigarrillo o porro y un sifón. El cigarrillo o porro es el de la izquierda. El sifón, el de la derecha. Aquí toma soda. ¿Dónde está la droga? ¿En la derecha o en la izquierda? Veamos qué pasa con el cigarrillo o porro. ¿Dónde está la droga? ¿En la derecha o en la izquierda? No. Inténtenlo nuevamente. Aquí toma soda. ¿Dónde está la droga? Aquí fuma del cigarrillo o porro. Vamos, es fácil. ¿Dónde está la droga?
¿En la derecha o en la izquierda? No. Inténtenlo nuevamente. Aquí toma soda. Hola. Hola. ¿Dónde está la droga? Aquí. Fuma del cigarrillo o porro. Uy. ¿Cuál tiene la droga? Es evidente. No. Mañana lo intentaremos nuevamente. Fin.